La verdad que con mucho calor, pero ansiosa, esperando a ver qué es lo que va a pasar, por ser la primera vez. Y es una cosa maravillosa, señor, una cosa que uno ve, una emoción, se emociona ya de verlo llegar. Esto yo no lo había visto nunca, para mí es una experiencia hermosa, hermosa, hermosa. Calorcito salteño, con agüita fresquita. Y con mucha fe, con mucha esperanza de que todo salga bien. Y venir acá es la emoción más grande, o sea, es para nosotros algo maravilloso. Hay que caminar con Dios, porque las cosas, Dios no soluciona los problemas, pero hace ver los problemas de otra forma. Bueno, el milagro de nosotros es la fe que tenemos, tener mucha confianza en nuestro Señor. Es algo, no sé, algo que no se puede explicar. A mí me causa llanto el ver, es alegría y a la vez son emociones encontradas, porque es algo maravilloso. Esto creo que es lo único, es lo más grande, lo más grande. Después la emoción de ver llegar los peregrinos, de tantos días de caminar, de pasar frío, calor, no sé, eso es algo impagable. Y después llegar acá y verlos bailar, verlos saltar, y es algo, no sé, inexplicable. Sentimos emoción, alegría, nos acordamos de nuestra familia, pedimos por todo, pedimos por esta Argentina, que se mejore, que todos andemos bien, por salud, trabajo, y en especial agradecer mucho a la Virgen. Agradecimiento. Agradecer a la Virgen por lo que tenemos y por lo que no tenemos también, Señor. Con mucha emoción, de hecho estuve llorando todo el tiempo, veo mucho milagro, veo mucho amor, me parecería que Salta, todo Salta es católico. Emociones, alegría, ansias, muchas ansias, y una larga espera. Bueno, puse toda mi confianza en el Señor y la Virgen del Milagro, y acá estoy para agradecerle y pedirle que me permita volver siempre, sienta viva. Estamos muy agradecidos de estar acá, nos sentimos bendecidos por Dios. Nos preparamos todo el año, hacemos el sacrificio especialmente para esta fecha. Nos olvidamos de tantas cosas, de tantas necesidades, y ponemos adelante esto, que es la fe, el sentimiento, aprovechar a ver a la familia. No tiene precio. Estar acá hoy, con calor, con frío, no tiene precio. Ay, no, es una cosa que nosotros no, yo, es incalculable la fe que tiene esta gente. Nosotros somos de mucha fe, pero tienen una fe, una cosa que no se puede. Hay que ver, hay que verlo, hay que sentirlo, porque uno va y lo cuenta y es, no, es una cosa emocionante. Gente sana, gente que sana, pero de alma, de todo, y son felices. Yo los amo, tengo mi familia acá, mis hermanas, tengo dos hermanas, pero yo amo a esta gente.